mal en la tierra. De acuerdo a las tradiciones cristianas, parece preceder de uno de los personajes más infames de todos los tiempos: el diablo. Invocado a través de rituales o tablas de Ouija por gente ignorante, este personaje, conocido por varios nombres, junto con sus hordas demoníacas, es, de acuerdo a varios textos bíblicos, la fuente de todos los horrores humanos. Satanás aparece en la Biblia 12 veces, aunque es importante resaltar que la percepción general de Satanás procede en gran medida de fuentes ajenas a la Biblia, como la Divina Comedia de Dante Alighieri y el arte, tanto antiguo como moderno, que no es más que un intento humano por representar físicamente aquello que el gran demonio trae consigo: muerte, destrucción, desgracia y muchas otras cosas negativas. En la Biblia, Satanás llega cuando la debilidad de los humanos flaquea, cuando la boca del hombre miente, cuando nos entregamos a los placeres mundanos de la vida y cuando exploramos con gozo y satisfacción en las tierras del pecado.